Se trata de un enemigo común, y en este caso no es un adversario, es claramente un enemigo el virus. Y estamos todos en contra del virus y tomando las medidas a favor que se disponen. Es muy importante que tengamos un lugar de articulación porque estamos todos en la lucha contra el virus, como decía, pero podemos tener visiones distintas. Y es muy bueno tener todas las visiones y no quedarnos solo con una visión única o con la visión que podría tener una única persona. El intendente ha abierto este ámbito y por eso lo destaco, y ni que hablar la presencia de los dos diputados del departamento y del senador Camí, que se ha excusado y no ha podido estar hoy presente. Por un lado, eso, felicitar la articulación, que creo que le hace mucho bien al tratamiento del tema. Y después, manifestar, obviamente, que en nombre de todos los ediles, la preocupación que tenemos y que tiene la población en general de esas situaciones que planteaban anteriormente. Hay gente que desde el primer día en que se decretaron cierres de espectáculos, que no se podían realizar determinadas actividades, pasó a tener ingresos cero. Y obviamente que eso nos preocupa y nos ocupa, es la población más vulnerable. Yo pongo un ejemplo siempre que hablo y digo, ustedes piensen en la persona que vende camisetas o banderas en la puerta del estadio, es decir, o en una cancha acá en San José. Ese pasó de X cantidad de dinero que hacía cada vez que iba a vender a cero. Bueno, hay gente, digo porque muchas veces nosotros sentimos que hay una cantidad de gente que se queja porque en algo le afecta el ingreso, pero hay gente a la que le está afectando y de verdad. Creo que a esos más vulnerables es a los que se les está poniendo énfasis y a los que se les tiene que seguir poniendo el énfasis desde el Estado, en que hay gente que quedó con cero. Por eso lo estuvimos hablando también en la reunión, hablamos desde las prestaciones que están dando los organismos del Estado hasta las ollas populares para tratar de superar esta situación que se va a prolongar, porque creo que Nicolás o Rubén hablaron del seguro de paro. Y yo digo lo que es para un trabajador el seguro de paro, que por supuesto sostiene una situación, pero no es la ideal. Sabemos del punto de vista anímico lo que significa para los trabajadores, y el número de trabajadores enviados al seguro de paro es récord de todos los récords. Entonces, esos temas nos preocupan. Desde la Junta, el apoyo que hemos podido dar desde el punto de vista logístico con los vehículos, y también estamos analizando con los dos sectores, con los dos partidos representados en la Junta, el Partido Nacional y el Frente Amplio, alguna otra forma para momentos que pueda complicarse un poco más la situación de colaboración, ya sea desde el punto de vista de la alimentación de la gente o desde insumos médicos que fueran necesarios o que estuvieran faltando. Todo eso, en eso se está trabajando, y es en conjunto tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, que son los dos partidos representados en el ámbito de la Junta Departamental. Pero lo mismo, el mensaje a la población es que estamos trabajando en conjunto, con política en mayúscula, y eso lo muestra la presencia del diputado por el Frente Amplio, y que le pedimos a la población lo mismo que hacemos nosotros, mantener todas las medidas de seguridad y de esa forma lograr que no se propague, como lamentablemente lo ha hecho en otros países, el virus, con consecuencias para nada deseables y catastróficas, diría. Evidentemente, estos temas han estado sobre la mesa. La Junta, de todas formas, no es que no esté trabajando. Los ediles están trabajando en las comisiones que sí, que han citado los diferentes presidentes, y otros, por integrar la mesa, como en el caso mío, hemos seguido en actividad, y a veces hasta más que lo que hacíamos anteriormente, porque este tema ha llevado a que tengamos que estar sobre el mismo, yendo a reuniones más que lo habitual. En cuanto a lo que tú me preguntás, ha estado en el análisis, no está definido. Independientemente de ello, sí hay a nivel de ediles, pero esto no es institucional, yo no quería ni mencionarlo, pero ya que tú me lo preguntás, lo voy a mencionar. Hay a nivel de los ediles y la creación de un fondo para la compra de canastas que se van a estar entregando, creo que mañana, en Políticas Sociales, en la estación de AFA, donde funciona Políticas Sociales y el MIDES, para la entrega. No iba a tener difusión, pero ya que me lo preguntaste, te lo digo.
no es algo institucional, reitero, fue a voluntad de los señores ediles en reunir un fondo para eso. Y en cuanto a las sesiones, perdón Jorge, y en cuanto a las sesiones, de hecho yo no sé, capaz que vos no lo escuchaste, pero te decía que mañana va a haber una sesión extraordinaria a pedido del Frente Amplio. Pero me preguntabas algo más. Y hoy tenemos una reunión de la mesa y coordinadores.